verano, calor, verano, 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 sudor, verano, 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 calor, la turra me dice, pásame bronceador, verano, verano, sudor, verano, 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 calor. Bienvenido a un programa de AV, hoy nos vestimos de cine para hablar de la segunda edición del Cinefan Festival. Encontramos con un soldado imperial que hoy hace de Pablo Antonel, o al revés, mejor dicho, ¿no? Efectivamente, hoy es Pablo Lozano Antonel en el papel de soldado imperial de la Guerra de la Galaxia. Que vamos a hablar de la segunda edición del Cinefan Festival. Efectivamente, bueno, pues estamos aquí en la Plaza de Andalucía, ¿no? Digamos, haciendo estas actividades de promoción que se hacen conjuntamente con los voluntarios, con toda aquella gente que participa. Y bueno, pues dando esta última información antes de que dé comienzo todo el evento. ¿Esta segunda edición sobre qué va a ir? Bueno, la segunda edición del Cinefan Festival está sobre todo, digamos, orientada hacia los chicos malos del cine. Entonces, en este caso, todos los invitados, así como la temática del evento, pues son desde Darth Vader, que fue el malo más conocido de la Guerra de la Galaxia, hasta tenemos a Paul Freeman, que fue el antagonista de Indiana Jones, tenemos a Peter Roy, que hizo un papel de agente 006 en James Bond, o a Paul Blake, que hizo el famoso papel de cazarrecompensas Greedo en la saga de la Guerra de la Galaxia también. ¿Novedades que tenéis en el festival de este año? Bueno, pues este año quizás lo más importante es que se ha aumentado, digamos, el apartado musical del festival. Pasamos del famoso Cinefan Concert al Cinefan Concert Series, dos conciertos, uno dedicado a las bandas sonoras de series y el otro dedicado, por supuesto, a las grandes sagas del cine y a John Barry, que se le va a hacer este año un homenaje especial, con temas como Memorias de África, Bailando con Lobos, etc. El año pasado tuvimos grandes invitados, ¿no?, en este festival. ¿Este año quién viene? Bueno, pues como he comentado anteriormente, ¿no?, cada año vamos subiendo un poquito más. Es verdad que la aceptación que tuvo el festival el año pasado fue enorme y de hecho eso nos ha hecho que tengamos que traer muchos más invitados incluso que el año pasado. Hemos hablado de Paul Blake, ya hemos hablado de Dave Prowse, o sea, que tengan en cuenta la gente que por última vez Dave Prowse va a estar aquí en España, ¿no? Y es el personaje que encarnó al famoso Darth Vader, ¿no? Este hombre de color negro, Jedi maligno, ¿no? Y bueno, pues lo tendremos aquí en Úbeda. Tendremos también a Paul Freeman, un actorazo que está presente en las series de televisión actualmente, así como en el cine. Y por último a Peter Roy, ¿no?, conocido por muchos papeles secundarios en diferentes películas. Como ya decimos, está la segunda edición, pero la primera, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió esta idea de hacer un festival dedicado como al cine, ¿no? Sí. Bueno, el festival surgió porque teníamos que encender una chispa, ¿no? Llevamos todo el año, pues que si Semana Santa, ¿no?, las fiestas tradicionales, y nosotros dijimos, tenemos que hacer algo vinculado a nuestra generación, ¿no?, a esa generación que hemos crecido justamente con el cine, con referencias como Indiana Jones, como Jurassic Park, como Batman, ¿no?, y traer sobre todo en el mes de julio, que es un momento de temporada baja, donde el turismo baja muchísimo, la ocupación hostelera, o sea, dar un motivo más a la gente para venir a visitar las ciudades de Úbeda y Baeza. Tenemos programación dentro del festival, ¿no? Y, por ejemplo, el fin de semana que viene, que es cuando en fin de semana se supone que la gente tiene más tiempo libre, ¿cuál sería la programación? Bueno, pues la programación es muy amplia, empieza desde las 10 de la mañana hasta que acaba prácticamente a las 12 de la noche, pero si tuviéramos que destacar momentos, hombre, por supuesto, nuestras charlas con los invitados, nuestras mesas redondas, donde el público va a poder preguntarle directamente a estos actores conocidos sobre su experiencia en el cine, sobre su participación en las películas, ¿no? Tendremos una charla, por ejemplo, el sábado con Peter Roy y Paul Blake por la mañana y tendremos a Dave Prowse el sábado por la tarde a las 6 de la tarde. También destacar sobre todo los conciertos, ¿no? Ese viernes por la noche con ese Cinefan Concert Series, ¿no? Esas bandas sonoras de Juego de Tronos, de Sherlock, de Hermanos de Sangre, de Pacific. Ese paseo de la fama que se va a llenar de personajes de cine, como estamos hoy nosotros aquí, ¿no?, en la Plaza Andalucía.
y por supuesto el Cinefan Concert, que es un concierto espectacular que tiene lugar el sábado a las 10 de la noche en el Hospital de Santiago. ¿Cualquiera puede participar en el festival como representante de actores, por así decirse? Bueno, el festival es un festival participativo, ¿no? Entonces, desde la gran cantidad de voluntarios que ya forma parte del festival, así como de todas las actividades, la gente puede participar sin ningún problema. Hay talleres, hay una academia Jedi, tenemos un taller de armadura de la Guerra de las Galaxias, y lo más importante, todas las actividades son prácticamente gratuitas, exceptuando los conciertos, todas las actividades son de entrada libre, ¿no? La gente no le va a costar dinero, y eso es importante en un momento como ahora, ¿no? Con esta crisis, que la gente, por lo menos durante este fin de semana, pase un fin de semana de cine, ¿no? Nos sentemos delante de la pantalla, en este caso delante del Cinefan Festival, y disfrutemos de todo lo que nos trae. ¿Recomendaría el festival para una edad? Yo creo que el cine abarca todas las edades, ¿no? El cine en este caso ha pasado por la vida de todos, de una manera u otra. Entonces, lo más bonito es cuando la gente sale de los conciertos, de las actividades, y te dice: he vuelto, ¿no?, a recordar esas películas, ¿no?, y lo que me transmitieron. Entonces, todo el mundo está invitado, hay música para todo el mundo, hay cine para todo el mundo, y estoy seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Alguna recomendación para pasar de lujo o de cine este festival, Pablo? Participar activamente, como estoy haciendo yo ahora mismo, ¿no? La participación activa hace que el festival se vea desde otra manera, no solo como espectador, sino como protagonista. Ya has sacrificado que te tiene que gustar, porque esto tiene que pegar mucho calor, ¿no? Bueno, efectivamente, mes de julio, Úbeda, unos 40 grados, pero la verdad que simplemente el hecho de que la gente viene, se hace las fotos contigo, las caras de los niños, ¿no?, que te están diciendo: es el de la película, es el de la película, pues compensa absolutamente por encima del calor y lo cómodo que pueda ser el traje. Muchísimas gracias, Pablo, por contarnos todo lo del festival. La segunda edición de este festival. Yo, sobre todo, animar que a partir del jueves por la noche la gente participe activamente en el festival, que no se pierdan el Paseo de la Fama, que no se pierdan los conciertos y que vengan a las charlas, que hablen con los autores, que estén con nosotros y que pasen, nunca mejor dicho, un fin de semana de cine. Aclarar, ¿dónde se puede ver toda esta programación? Esta programación se puede ver tanto en la página web del festival, Cinefan Festival Úbeda, ¿vale? Entrarán, vendrán la programación, sus pestañas, la programación de los conciertos, y también a través de las redes sociales. Buscan Cinefan Festival en Facebook, aparecerá la fanpage, o incluso en las redes sociales buscando Cifen Úbeda, ¿vale? Encontrarán. ¿Se nos queda con el tintero, Pablo? Pues que hay muchas sorpresas preparadas y que la única manera de descubrirlas es yendo al festival. Pues muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Thank you.
Hasta aquí el programa de DAV de hoy, pero antes vamos a promocionar un poco nuestro Facebook y nuestro Twitter. Tenemos Facebook, como ya digo, facebook.com/10v y Twitter @10v. Este verano es una bomba, vamos a la playa o la pileta, porque las chicas tan atrevidas muestran el cucu, muestran las tetes. Verano, 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 calor. Verano, 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 sudor. Verano, 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 calor. La turra me dice: pásame bronceador. Verano.